Gracias, presidente. Bueno, no está, pero ¿se compromete la consejera aquí y ahora a poner fecha para reactivar y finalizar las obras del Centro de Salud del Silo en Burgos? Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Señora Frutos, el Gobierno se compromete a reactivar las obras con pleno respeto a la Ley de Contratos del sector público y con la mayor agilidad posible. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Frutos Rubio. Sine die. Bueno, pues como ponga usted el mismo énfasis que en la vigilancia de las obras del Parque Tecnológico. En fin, señor Ibáñez, se lo pregunto a petición directa de los usuarios del antiguo Centro de Salud García Lorca, que llevan más de 6 meses viendo parada esta obra tan urgente, pues el actual ya era pequeño desde su inicio hace 30 años para atender los más de 18.000 usuarios. Desde el pasado otoño no han recibido ni una sola explicación, pero claro, es que a ustedes les gusta informar ya a hechos consumados. Así que insisto, exijo su compromiso plasmado en una fecha para la reactivación de dichas obras y sobre todo la puesta en marcha de este centro. Se lo pido por los continuos bandazos a los que su gobierno somete tanto a vecinos como a profesionales para, tras marear la perdiz, acabar desconcertando a todas las partes y generando un problema donde no lo había. En el caso de Burgos, el último es el aplazamiento de la puesta en marcha del punto de atención continuada en el Hospital Divino Vallés hasta abril, cuando ayer tendría que haber entrado en servicio según su anuncio. Por cierto, señor Ibáñez, le pregunto que nos aclare una duda, o sea, le pido que nos aclare una duda y estoy convencida de que usted no escurrirá el bulto. ¿Con quién está el PP de Castilla y León? ¿Con quienes rechazan la unificación de las urgencias de atención primaria en un punto único y reivindican que junto al Divino Vallés atiendan los centros de San Agustín y Gamonal 24 horas? ¿O con quienes defienden que esos dos centros abran solo hasta las 8 de la tarde y el resto de urgencias vayan al Divino Vallés? ¿O acaso vienen a defender hoy aquí, como la consejera de Sanidad, la unificación en un punto único? Menudo dilema, ¿verdad? Porque corre usted el riesgo de desautorizar al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Burgos, su amigo Javier Lacalle. Desautorizar a Ciudadanos en este mismo consistorio, o lo que es lo mismo, desautorizar a la consejera de Sanidad que le ha dejado hoy este papelón. Y es que Ciudadanos y PP andan a la gresca también en este asunto. No se entienden ni entre ustedes. ¿Qué quieren hacer exactamente? ¿Nos lo pueden aclarar hoy? Pues yo me temo que no. Si es que con tanto bandazo han dejado descabezada hasta la Gerencia de Atención Primaria de Burgos, que se renovó hace menos de un año y no hacen ustedes nada. ¿Quién lleva la batuta en este concierto? Y es que la realidad es tozuda y los socialistas no nos quejamos por capricho. Los datos están ahí. Una lista de espera quirúrgica disparada, pacientes que se niegan a operarse en los centros privados con los que ustedes conciertan y con los que también se pelean. Eso sí, 10 millones ya nos ha costado. Aunque supongo que esto les parecerá una nimiedad si se compara con la treintena de litigios que acumula SACIL con la empresa concesionaria del Hospital de Burgos. Y ya saben que el Grupo Parlamentario Socialista no va a renunciar a la recuperación del UBU para el sistema público 100%. Concluyo exigiéndole varias cosas. La reanudación de las obras y celeridad en su finalización para la inmediata puesta en servicio del nuevo Centro de Salud del Silo. También pedimos acometer las obras que permitan reabrir las urgencias de atención primaria en los dos PAC de Burgos. Les aconsejamos que, mediante el consenso, propongan alternativas a la reunificación de las urgencias en el Divino Vallés y, finalmente, les urgimos a que cubran los centros de salud de Burgos y provincia con los profesionales necesarios. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Señora Frutos, lamento dos cosas. Una, que en su pregunta solamente he utilizado 15 segundos para hablar de un tema tan importante para los vecinos de Gamonal y Capiscol, como es el Centro de Salud García Lorca. Y la otra, que se meta tanto con la consejera, que está en una interterritorial, además llamada por ministro del Partido Socialista, para hablar del asunto del coronavirus. Yo quiero agradecerle sinceramente que el Partido Socialista ahora se preocupe por el Centro de Salud del Silo. Quiero agradecérselo porque este procurador, que también ahora lo es el miembro del Gobierno, junto con algún compañero procurador, el portavoz del Grupo Popular de Sanidad en las Cortes de Castilla y León en esta y en la anterior legislatura, hemos estado ya desde hace años impulsando este proyecto con la ayuda, evidentemente, de la Consejería de Sanidad. Y cuando usted me dice que va a hablar con los vecinos, mire, ¿sabe con quién hemos estado hablando nosotros durante años? Con Juana Gómez, que es la trabajadora social impulsora de la plataforma,
con José Antonio Irisarri, que es el presidente del Consejo de Barrio de La Ventilla, con María García, del Consejo de Barrio Capiscol, con Rafa Sancho, del Consejo de Barrio del G9. ¿Usted les conoce? Yo sí. Tienen mi teléfono y he hablado con ellos decenas de veces sobre este proyecto. Por tanto, gracias por incorporarse a la preocupación por este asunto. Como comprenderá, este asunto le conozco perfectamente porque llevamos impulsando desde el Gobierno de la Junta anterior y actual este proyecto. Dicho lo cual, como usted sabe perfectamente, en 2018 se firmó el contrato para la ejecución de las obras y en 2019 continuaron con normalidad hasta que, tras el 20% de ejecución de las mismas, la empresa presentó un proyecto de modificación de la ejecución de la obra, petición que fue trasladada al Servicio Territorial de Industria, que aprobó un modificado de las obras que supone una cuantía mayores del contrato, cuestión con el que la empresa se muestra disconforme, y no aceptó la resolución de la dirección facultativa porque entendía que era un incremento presupuestario a su cargo. Y en ese momento solicita la suspensión temporal de las obras, solicitud que el SACIL ya ha desestimado el pasado 20 de diciembre. Por tanto, el SACIL, tanto antes como ahora, ha actuado con total rigor y así además lo quiero manifestar. A día de hoy la obligación del contratista es continuar la ejecución de las obras y si no lo hace estaría en un supuesto de incumplimiento contractual y estaríamos sometidos todos a la ley de contratos. Por tanto, mientras no se diriman estas cuestiones de tipo legal, ni usted, ni su grupo, ni el nuestro, ni el SACIL puede hacer otra cosa que cumplir la ley con los trámites y plazos que están previstos. Eso sí, con toda la celeridad que sea posible para poder reiniciar o reactivar las obras. Y todo ello se tiene que hacer teniendo informados a los vecinos de modo permanente. Yo he estado hablando con ellos la semana pasada, hemos estado facilitándoles información, mantengo con ellos conversaciones permanentes. Por tanto, no cuente tampoco usted otro cuento como los que hemos oído de sus compañeros. Quiero agradecer además aquí la implicación del gerente del SACIL y de la directora de infraestructuras para seguir incentivando el desarrollo de esta importantísima infraestructura. Por eso, y termino ya, el compromiso no puede ser otro que continuar con las obras en la fecha más próxima que sea posible, pero siempre, como usted comprenderá, previo cumplimiento de todos los trámites preceptivos que exige la vigente ley de contratos del sector público. Gracias.